O sea, no que hay mucha seguridad, ¿qué está pasando? ¿De qué sirve entonces el operativo? Mira, definitivamente los eventos que se presentan, como las ejecuciones y todo, son algo extraordinario. Como ya lo dije, son eventos que no se marcan con un horario o con una bitácora de a qué hora suceden. Es obvio que existen operativos como el que se abrió por parte del alcalde en el periférico de la Juventud y en el Boulevard Ortiz Mena, que hemos visto que necesitan ser perfeccionados, pero sobre todo empezar a dar mayor eficacia y infundir en la ciudadanía el hecho de la seguridad. Como bien se ha comentado, ha habido dos actos cercanos a donde se encuentran las unidades de seguridad pública municipal, y esto obviamente nos dice pues que el operativo hace falta irlo perfeccionando, irlo mejorando, y que dé una mayor certeza pues a los ciudadanos de que sí funciona pues lo que se implementó.